de pájaros primero. No hay prisa. La motocicleta la jala bien, ¿eh? No echamos vasos, ¿verdad? Vasos. Aquí con botella. Esa es la isla de paja, la playa de paja. Eso ahí es un negocillo, es una casa. Eso es lo rico aquí, que todas las playas tienen buena sombra. Ya, si usted no lleva sombrilla, se queda en el puro sol. El aceite, la pata también. Consume mucho la pata, es un problema. Ajá. ¿Se siente mejor? Más al medio. Huevo. Se llama playa.
Pensé que era pájaro, ¿no? Y para entrar a esta, o sea, el mismo camino para la casa suya. Nosotros vimos un pelo. Hasta le vieran este rabo, se ve feo a ti. De chambón lo hicieron. O por lo menos que la pinten de gris, una cosa así que no deja nada. Que la pinten de gris, color de la piedra. Ningún pasillo, algo así, para pedir unos pasillos o algo. Ninguna por aquí a la orilla. Para pedir unos vasitos plásticos. Para pedir unos vasillos plásticos para la. ¿Quiénes son? Oh, el chinamillo. Para una parejilla, esa ahí. Esta que viene ahí. Y ahora la batería esta, ¿verdad? El rato está filmando. Pareciera, pero no. Dele ahí a su papá que saque agua, José. Hay agua ahí, acá. Hay una mantarraya ahí, dos mantillas chiquitillas. Y delfines se ven a veces. ¿Ah? Delfines. Muy poco, antes se veía mucho. Mira qué buena cuevilla, ¿Qué llevó? ¿A qué?
que no, no le pueden llegar, ¿verdad? Por, ¿no? Solo por bote. Peñoncillo más raro ese, ¿verdad? Como con una cueva por dentro. Ferry, mirá el ferry. Está muy largo. Está muy largo. La playilla está detrás de la punta. Edgar antes llevaba gente. La gitana es esa, va, está ahí nomás. ¿Ah? La gitana es esa. Oh, oh, paro, digo yo. Oh, está ahí, oh, está bonita, sí. Esta no fue la vez pasada que nos cambiamos. No. Pero esa es la que le digo yo, que a mí me ha fascinado siempre. Ajá. Este lugar, no sé, está tan mal. Y nadie lo conoce, ni nada. Nadie lo visita, nadie. Ahí si quiere se baña como Han y Eva ahí. Como Dan y Eva se bañan y nadie los ve y nada. Exactamente. Al ferry nada más. Me ha fascinado toda la vida pasada. Buena sombrita y todo, ¿eh? Pero cuando sube la marea, que invierno y invierno. Pero cuando sube la marea, no queda mucha playa, ¿sí? Digamos, como para quedarse acampando, ¿no? Venirse un día, quedarse un día para otro. Tenía que ponerlo en la roca. La... Una maquita, traerse una maquita. Ahí en la sombra, en el edificio. ¿Para dónde? Para la pájaro. ¿Creo que es una urraca o qué? Parece, azulilla. Sí, dejar esa playa privada. ¿Y de quién será esa propiedad? ¿Será de alguien? No, no dice. Bueno, yo creo que ya todo esto tiene dueño, ¿eh? Ya, ya está filmando la isla. Ya está filmando la isla. Vamos a darle la vuelta. Aquí está medio bajillo ahí. Ahí va bien. En aquella isla hay más pájaros que en esta. ¿Ah? En aquella hay más pajarillos. Aquella hay más pájaros.
lleva esto también, pero porque son los negros. Yo no veo como unido, parece que están nada más ahí parados. Mario. Allá en la punta ya ven como unos nidos, ¿los ve? Pelícano también, ¿verdad? Bueno, esta isla tiene menos cactus que aquella. Tiene menos cactus, esta. ¿Sí? ¿Usted cree que habrá culebras aquí? ¿Ah? ¿Habrán culebras? Debe haber cascabelo. Sí. Yeah. Son malas, pero sí. Ajá. Desde la lluvia. Esos bichillos pueden comer un ratoncillo y aguantan un mes completo. Y... ¿Ellos vos te están pescando o qué? Ah, qué rica la sombrita. Qué formación es más rara, mira que ella parece como una carilla, ¿la ves? Los ojos, la nariz y la boca. Aquella como una calavera, aquella de arriba. Ahí está Edgar y Ronald y yo con las panzas.
pero la época fuerte de anidamiento es ahora o falta, no, está empezando. Cuando vienen las lluvias. Marzo, abril, ahí ya. Apenas están empezando. Sí. Qué raro, parece que los cactus están orientados como esto del lado de la isla, ¿no? En aquel lado no había, aquella también, como que en aquel lado no hay tantos. Creo que está medio bajo. Subemos. Bueno, no creo que pegue, pero... Bueno, vamos a Lililla, de allá, a la de pájaros, sí. Una con buena sombra para comerse algo. Bueno, hambre no tengo, pero... Que mucha gente dice, no, que mucho calor para salir, pero no se dan cuenta que aquí es más fresco, va. La cuestión es mandarse, ¿no? Una vez que uno está en el agua. Ya están tomando cerveza. Vale, se José. Bueno, espera que llegue a la parte de baja. Váyase. José. No me baje, la gente nos firma, nosotros bajando las fotos. Thank you.
el atardecer, ¿verdad? Es que aquí lo que sale es el amanecer, ¿verdad? ¿Ah? Aquí no se ve atardecer. Amanecer nada más. WhatsApp a Jacqueline, Pepito ya toma cerveza. La banderilla de esa pizza, lo que quedó.